Hola, buen día, ¿cómo les va? Yo soy Aníbal Noro, soy el coordinador de aves el coordinador del Grupo Observadores de Aves de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Soy kayakista, soy aficionado a la naturaleza. Y bueno, estoy acá, hoy ando, me vine en la bici, estoy acá en la zona del humedal de Concepción del Uruguay. Como ustedes están viendo atrás, este humedal, ayer, esta parte del humedal, ayer le prendieron fuego. Bueno, la idea es, les voy a contar un poquito algunas cosas, disculpen la improvisación. Yo más que nada soy fotógrafo, soy aficionado a la fotografía, así que lo que es al tema video y todo eso, no tengo mucha idea. Pero mi intención acá es contarles y mostrarles un poquito qué es un humedal y nada, contarles, mostrarles y que sepan qué es lo que pasa. Ayer, mientras sucedía el incendio, hubo mucha gente que sabe que uno anda en el tema y anda recorriendo estas zonas, y hubo mucha gente que ni me imaginaba. Chao. Que ni me imaginaba, se comunicó preocupada y preguntando qué es lo que pasaba. Bueno, ustedes veían ahí atrás mío la parte que se quemó, ¿no? Bien, acá yo sigo caminando un poco más y van observando la parte que quedó intacta, que se salvó. Eso que ven ahí atrás de ustedes es un humedal. Generalmente la mayoría de la gente considera que son terrenos improductivos, terrenos sin vida, terrenos secos. La verdad que yo pensaba lo mismo. La verdad que yo hace unos 10 años, cuando empecé a recorrer todas estas zonas, pensaba lo mismo. Estos son terrenos abandonados, no sirven para nada. Pero a medida que me empecé a meter y que empecé a conocerlos, fui descubriendo lo que hay acá adentro. Y la verdad que es invalorable la vida que hay ahí adentro. Aparte de las funciones que cumplen los humedales, el de contener el agua, el de mejorar el oxígeno, son innumerables las funciones que cumplen los humedales. Yo ahora voy a cruzar la calle, así me coloco del otro lado, y ustedes pueden ir viendo que toda la zona es igual. Los humedales son terrenos con una superficie esponjosa que absorbe muchísima agua, lo cual hace que sea que absorban el agua de las inundaciones y que contengan el agua de las inundaciones. Como decía, recién cumplen una función extraordinaria y tenemos que cuidarlo. Está a la vista que en lugares donde se han destruido los humedales, después las inundaciones o cuando crecen los cursos de agua hacen estragos. Esta zona en la que estoy está en un conflicto hace desde un par de años, que se presentó gente con intenciones de construir un mega barrio privado acá en esta zona. Es inimaginable esa construcción. No tiene gollete, decimos acá. Y bien, ustedes imagínense solamente pensar, ¿no? Este lugar, acá atrás mío, con 2 metros o 3, el río crecido, el agua supera la superficie de la calzada, lo cual para construir ahí atrás tienen que levantar por lo menos la cota de edificación unos 9 metros. O sea que ahí atrás mío, donde está ahora la parte quemada y aquella parte donde está la de árboles,
se van a encontrar con un terraplén de 9 metros. De solo imaginar hacia dónde va a transcurrir el agua cuando el río crezca, da miedo. Bueno, voy a dejar mi bici acá y me voy a instalar un poquito acá, así estamos más cómodos. Como les decía, disculpen, pero no soy un profesional de la materia y la verdad que tenía muchas ganas de hacer esto, de contarles un poco de qué se trata. Yo no tengo certezas de decir la seguridad de que por qué los queman, de que por qué prendieron fuego a este lugar. Pero hace unos días leía una nota en un diario y una persona, creo que en Córdoba, si yo mal no recuerdo, había hecho un estudio bastante certero, bastante seguro, con bastante buena información, y había hecho un relevamiento, había chequeado en los bomberos los lugares que se habían incendiado en los últimos 5 años, o que se habían incendiado 5 años de ahí para atrás, algo así era la nota, y fue a esos mismos lugares ahora en este tiempo, y casualidad, en esos mismos lugares había barrios privados. Entonces yo no me quiero imaginar si barrios privados o country, como le dicen, yo no me quiero imaginar si es solamente casualidad o no. Yo les hablaba de la diversidad que hay en esta zona. Yo soy fanático observador de aves. Hay varios que ya me dicen el loco de los pájaros. Hace 7-8 años que recorro estos lugares. Y lo hago generalmente en kayak. Me quedó mostrarles, yo estoy acá en un camino que une la ciudad con el río, con Banco Pelay. Atrás de esa parte quemada que ustedes vieron ahí, llega una laguna. Nosotros la conocemos acá en la zona como la Boca Falsa. Y esa laguna, cuando el río crece, se une, corre por esta parte que sería la parte que está delante mío. El río ingresa por la parte norte, se une por acá arriba de la calle, se une con la Boca Falsa esa y continúa su recorrido por el canal secundario, por la zona del puerto de Concepción del Uruguay. He recorrido mucho esta zona en kayak, y lo he hecho durante todo el año. Lo he hecho en verano, lo hago en invierno porque también me gusta salir a remar en invierno. Lo hago cuando hay buen tiempo y lo hago cuando el día no está tan lindo también. Lo suelo hacer. La diversidad, la cantidad de aves que yo he visto en este tiempo, hace un tiempo atrás me puse a hacer un registro. Generalmente voy tomando nota, voy haciendo la lista de lo que veo. Y me puse a contar lo que he visto en estos años y he contabilizado aproximadamente unas 70-75 especies. Hay muchas que son de acá de la zona. Ahí está, bien. Hay muchas que son de acá de la zona y hay otras tantas que están radicadas acá, que las encontrás habitualmente, que vos andás un rato por la costa y las encontrás, y hay otras que aparecen en temporada, y algunas que las vas a encontrar en verano, y otras que las vas a encontrar en invierno, y después están las que nidifican en la zona. Aproximadamente 70-75 especies son las que he contado, las que tengo registradas, y hay muchas de ellas que nidifican acá en la zona. Imagínense en esos pajonales y esos chilcales, hay sauces,
Toda esa zona es prácticamente impenetrable para las personas, así que encuentran un lugar ideal y muy tranquilo para hacer sus nidos, ¿no? Tengo una carpeta donde tengo registradas muchísimas de estas especies que tenemos acá en la zona. También a estas especies las pueden encontrar, o estas fotos las pueden encontrar, las publicamos siempre en la página del COA, por los humedales de Concepción del Uruguay también permanentemente estamos publicando, y estamos tratando de que la gente de la zona y también la que no es de la zona conozca, porque ya como decía, a mí me pasó que realmente desconocía el valor que tienen estos lugares. Es impresionante la cantidad de especies y las cosas bellas, hermosas, que pueden encontrar en la zona. Acá están viendo arriba tienen un chiflón, la de abajo es una garza bruja. Esa foto yo la saqué del otro lado del humedal, allá en el ingreso, y ahí hay un lugar, en la zona frente al Monumento de las Manos, hay un lugar donde he detectado que hacen sus nidos, porque en determinado momento he llegado a contar como 10 garcitas de esas juveniles. Acá arriba tenés un martín pescador, ahí abajo hay una garcita azulada, es una garcita chiquita, bastante chiquita, que anda siempre caminando o metida bien entre las ramas de los árboles bajos. Ahí tenés una garza blanca, una garcita blanca que está comiendo. Esa foto, el río estaba muy bajo, y con el kayak me pude acercar muchísimo hasta donde estaban. Había una bandada que estaba pescando y el río me permitió, lo que estaba abajo y yo en el bote, me permitió acercarme y poder hacer esa fotografía, y ellas seguían comiendo ahí tranquilamente. Lo que tienen ahí, es el de abajo, es un aningá. El aningá es muy parecido a... Uy, se me fue el nombre ahora. Albiguá. La verdad que yo esto no lo preparé. No hice la tarea, no hice machete, no hice apunte. Yo solamente tenía ganas de contar y demostrar y demostrar lo que hay acá y de demostrar la preocupación que tenemos los que nos interesa y los que nos preocupan estos lugares. Así que por eso me puedo olvidar o me pasan estas cosas. Bueno, les contaba ahora que ahí está mejor el sol. Eso de ahí es una aningá, es muy parecido a un biguá. Es precioso. Este bicho no es muy fácil de ver, se lo ve muy, muy, muy poco. Y acá, en esta zona que está acá atrás, hace un tiempo lo encontré. Ahí estaba posando hermoso y la verdad que me regaló unas fotografías increíbles. Bueno, esto de acá arriba es un chajá. Ahí tenemos un tahuató. Seguramente que chajá fue gente ha ido a verlo a Iberá, a los esteros del Iberá, donde el chajá reina a sus anchas, y no sabe que acá a 5 o 6 cuadras de su casa también también hay chajá. Incluso acá, un poco más al fondo de esta laguna que está acá atrás, encontré un nido de chajá hace un par de años atrás. Acá arriba tenemos espátulas rosadas. La espátula rosada es una garza, tiene ese color característico rosado, muy lindo, y suele andar recorriendo, cuando el agua está abajo, recorriendo las costas, enterrando la cuchara y alimentándose con ese pico tan particular que tiene. Generalmente se ven pocas, pero se suelen ver
las tengo registradas acá. Y lo que tenemos acá abajo es una pollona negra. Di la vuelta a la foto recién porque no me daba cuenta que estaba reflejada. Es una pollona negra, son tipo unas gallaretas y andan en bandaditas, hacen sus nidos ahí sobre los camalotes. Y acá abajo tenemos la pollona pintada, que también son de la familia. Una visitante de la zona es la cigüeña americana. Cada tanto aparece alguna. Esta, no, digamos, se la ve de pasada nada más, aparece, anda unos días, se alimenta y sigue viaje. Bien, esto que hay acá, el ipacá es súper característico, tiene un grito muy particular. Incluso a la mañana o en algún momento del día se lo suele ver caminando por la costa del agua, y hasta lo he visto caminando en este mismo camino, lo he visto caminando por ahí. Puede que gente que vaya en el auto lo pueda cruzar.